Adán Maldonado, bueno, forjador de futuras estrellas de boxeo mexicano y manager de Irma García, la Torbellino. Y tienes una función en puerta, me parece. Claro que sí, mañana tenemos una función de box amateur para apoyar a los chavos que van creciendo y vamos a subir más. Platícanos, ¿quiénes van en la pelea estelar? Pues ahorita tengo niñas que las metí a torneos amateur. Y chavos que van empezando su carrera y chavos clasificados, no tengo una pelea estelar en sí. Oye, ahora platícanos, Irma García de la Torbellino, estaba lastimada del nudillo de la mano izquierda, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cuándo pelea? Mira, ahorita sigue todavía un poquito lastimada, pero ya va, está yendo a terapias, a rehabilitación, para ya pronto entrenar mejor. ¿Ya para cuándo crees que esté lista para combatir? Yo creo que en un mes y medio, para que sane bien, ya que esté bien del todo. Por eso habla de una tercera pelea con la Cuisilla, ¿tú cómo la verías? Pues a mí en lo particular no me gustaría una tercera pelea con la Cuisilla. Creo que hay más peleadoras que tienen la oportunidad y ya van dos veces, ya le demostró dos veces que es la campeona y pues yo para mí, una tercera para mí no. Ok, pues te agradezco mucho, Adán. Gracias, Héctor. Saludo a Boxeo de Nocaut y Forma.